Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión les voy a enseñar a cómo activar el contenido sensible en Telegram. Para esto nos vamos hacia nuestro navegador, vamos a buscar Telegram Web. Cuando lo busquemos nos tiene que aparecer la página principal de Telegram, así que vamos a entrar. Cuando estemos acá, bueno, vamos a iniciar sesión con nuestra cuenta, obviamente colocando nuestro número y recibiendo el código. Ponemos el código de país, elegimos el país obviamente y tal y todo eso. Vamos a colocar el número, ¿vale? Ok amigos, una vez que coloquemos el número le vamos a dar en Next y le vamos a dar en continuar en español si quieren, pero si no lo dejan así, ¿vale? Ya depende, pero básicamente es lo mismo. Y por acá tenemos que esperar que nos llegue el código. Si no te llega, entra a la aplicación de Telegram y por aquí, bueno, entras a donde dice Telegram, el centro de notificaciones o el servicio de notificaciones, y por acá estará el código, que viene siendo 91316. Así que nos vamos acá y vamos a colocarlo 91316. Lo colocamos, bueno, vamos a bloquear las notificaciones. Ok, cuando estemos acá nos vamos hacia la parte superior izquierda, hacia los tres guiones, hacemos clic. Y cuando estemos acá nos vamos hasta, a ver, vamos a traducir esto acá, vale, nos vamos hasta ajustes, aquí en ajustes. Y cuando estemos acá vamos a desplazarnos hasta abajo y nos vamos hasta privacidad y seguridad. Cuando estemos aquí nos desplazamos hasta abajo nuevamente y por aquí ya te va a aparecer el filtro que, bueno, lo que dice contenido sensible. Tú simplemente lo activas y listo. ¿Qué pasa si todavía no te sale, si tú ves que no te funcionó? Bueno, simplemente te vas hasta Telegram. Cuando entres a Telegram, te vas hacia los tres guiones. Aquí te vas hasta ajustes, hasta los tres guioncitos que están aquí en la parte superior derecha. Haces clic y cierra sesión. Cuando tú cierres sesión, ok, cuando cierres sesión, lo que vas a hacer es a iniciar sesión nuevamente. Colocas tu número, te llega el código. Y bueno, básicamente es lo mismo. Ya después de eso va a estar completamente listo. El contenido sensible va a estar activado y ya vas a poder, bueno, disfrutar de lo que quieras hacer, ¿vale? Así que por aquí te dejaré el video. Espero que te guste, espero que te funcione. Y sin más que decir, te me despido y nos vemos hasta la próxima. Adiós.